desde el primer momento que se tiene conocimiento de una resistencia a la autoridad que tiene la Policía Nacional Bolivariana a través de las fuerzas especiales, quienes participan de manera acertada en este hecho y que cuya ampliación la tendrá el director de la Policía Nacional. Solamente tenemos hasta ahora una funcionaria detenida por este hecho, una funcionaria. No hay más funcionarios, allá es un escolta que trabaja para una persona y quien suministró la información a la funcionaria Doris Amanda Rodríguez Piñango, quien es funcionaria de la Policía de Chacao y que lamentamos la situación para la policía, porque no podemos señalar a un organismo por individualidades. Ella con esta escolta suministran una información para que cometan un robo a una persona que iba a sacar un dinero. Gracias a la efectiva acción de la Policía Nacional Bolivariana, nuevamente a quien felicito por esa acción y a sus fuerzas especiales, lograron neutralizar parte de esta organización que venía cometiendo este tipo de delitos, utilizando para ello indumentarias alusivas a organismos de seguridad ciudadana. En una de las inspecciones localizamos evidencia de indumentarias alusivas al CICPC, totalmente falsificadas o hechas en alguna tienda, en algún lugar no oficial. Es lo más fácil simular a través de este tipo de indumentaria una acción por parte de los organismos de seguridad para que la gente baje la guardia y ellos puedan actuar mejor.